Muy buenas tardes, queridos amigos del PracticaTest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien en este día lunes, comenzando la semana. Bueno, comenzó hace una hora ya, ¿cierto? Para la mayoría de sus días laborales, etcétera. El mío también comenzó hace bastante rato atrás ya. Pero lo cierto es que estamos comenzando esta clase de funcionamiento de la motocicleta. Ya un nuevo ciclo. Recuerden que todas las semanas partimos un nuevo ciclo. No todas las clases son igual a otras. Ya no en todas las clases tocamos los mismos temas. Quiere decir que en esta clase de día lunes, que hablamos de funcionamiento de la motocicleta, no necesariamente vamos a tocar exactamente los mismos temas que en la clase anterior. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender, ¿cierto? Que si nos conectamos este lunes, el próximo lunes también nos podemos volver a conectar porque podemos encontrar contenido nuevo, contenido distinto o distinto punto de vista del mismo contenido, ¿ya? O algún tips especial, ¿cierto? Ninguna clase en el fondo es igual a la otra. Recuerden que estamos grabando en vivo todos los días, ya a las 5 o pasadito ahí, un poquito a las 5. Algunas veces tengo algún problema para conectarme, pero normalmente a las 5 de la tarde, ¿cierto? Estamos juntándonos. Así que bienvenidos a todos. Espero que todos los que estén viendo esta grabación, ¿cierto? En un horario distinto, les sirva mucho. Ya les mando un saludo a todos. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes sé que están haciendo un súper esfuerzo por poder estudiar, por poder prepararse para conseguir esa anhelada licencia de conducir, en este caso clase C. Pero recuerda que tenemos muchas más clases también que en el futuro quizás te puedan también servir, ¿ya? Entonces dice, en esta unidad aprenderemos. Vamos a conocer el funcionamiento de la motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Es excelente, ¿cierto? Este contenido. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito. Para ponerlo así como en palabras sencillas, vamos a hablar un poquito de mecánica, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de saber cómo funciona esta moto, de saber qué es lo que le falla, ¿ya? Vamos a tratar de enfocar un poquito a ese lado, ¿ya? La clase del día de hoy, cuáles son las posibles fallas. No necesariamente digamos que vamos a abarcar todas las fallas, pero sí les voy a ir diciendo más o menos lo que puede ir fallando en cada sistema, ¿cierto? Que vamos a ir revisando, ¿ya? Lo primero que vamos a hablar es acerca del chasis, ¿ya? El chasis es esencialmente el esqueleto, como dice acá, de la moto. ¿Por qué? Porque es lo que sostiene y mantiene unido todas las piezas de la moto. Las ruedas, el motor, el manubrio, las suspensiones, el basculante, el asiento, el estanque, etc. Ya, todas estas piezas son necesarias para que la moto funcione, pero el chasis es necesario para unir todas estas piezas. Los chasis normalmente están construidos de acero. Ya también existen otros chasis construidos de otros materiales un poquito más refinados, entre comillas, ya, aunque el acero es un muy buen material y más barato que la mayoría de los otros materiales que se utilizan para construir. Pero es acero, aleaciones ligeras, como la gente normalmente le dice aluminio, pero no es aluminio solo, sino que es una aleación que contiene aluminio. Y también materiales compuestos como la fibra de carbono, ya entre otros. Ya puede encontremos otros también por ahí, o parte de los chasis que sean de algún otro tipo de material. Entonces es importante entender esto, ya el chasis es el elemento que mantiene unida toda la motocicleta y es el que le da
la identidad a mi moto, ¿ya? ¿Por qué? Porque para poder identificar mi moto, lo primero que vamos a hacer es buscar el número de chasis. Al número de chasis se le agrega, por decirlo así, la patente, ¿ya? La patente que nos dan está relacionada con nuestro número de chasis. El chasis viene marcado con una marca específica para nuestra moto en particular. Eso se llama número de VIN o número de chasis, ¿ya? VIN significa número de identificación vehicular, ¿ya? Y también la tienen los autos, y también lo tienen los camiones, y también lo tiene todo lo que se utilice y que se venda para usarse legalmente en la calle, ya en la vía pública. Y este VIN es un código alfanumérico que tiene 17 dígitos, entre los cuales podemos encontrar, por ejemplo, de forma codificada, la procedencia de nuestro vehículo, ¿cierto? En algunos casos, qué tipo de vehículo es, ¿cierto? Y la unidad específica a la cual pertenece, ¿ya? Yo puedo saber si es que ese vehículo fue una unidad, por ejemplo, que traía aire acondicionado de fábrica o que no traía aire acondicionado, ¿ya? Por eso es que, no sé si alguno de ustedes ha visto programas de autos en donde buscan autos así como bien especiales. Y buscan el número de chasis para saber si realmente ese auto es lo que parece ser o es una réplica o una copia, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de autos, ¿cierto? O de motos, tenemos que saber ahora que los autos, las motos, los camiones, los buses, todo trae un número de identificación, que es como tener, como nosotros los humanos o los chilenos, tenemos un RUT, ¿cierto? Los vehículos, ¿cierto? Tienen un VIN. En las motos, normalmente ese VIN está tallado, por decirlo así, en el cabezal de dirección. Y el cabezal de dirección es donde pivota la dirección. Ya hay una parte, ¿cierto? La dirección, uno mueve la dirección, esa dirección pivota o gira, ¿cierto? Pasa por dentro de un tubo del chasis. Ahí en ese tubo se llama cabezal de dirección, y en ese tubo va a estar escrito, en la mayoría de los casos, el número de chasis. También en algunos casos va a estar eso escrito, ¿cierto? Este número en una plaquita en otro lugar del chasis. Puede estar en otro lugar. Sí, pero lo más común es que esté, ¿cierto?, ahí en el cabezal de dirección. Como consejo, si van a comprar una moto, sobre todo usada, aunque cuando compren una moto nueva también deben revisar y contrastar que su número de chasis corresponda a su patente, es importante, muy importante, que ustedes revisen que ese número de chasis, la inscripción de él, el tallado este que yo les digo, esté hecho de forma perfecta, podríamos decir, ¿ya? Que no tenga alguna letra que esté media chueca, que no tenga una letra, una que esté más arriba y la otra que esté más abajo, etcétera, ¿ya? Entonces es muy importante que este número de chasis sea, es muy importante que este número de chasis sea legible, ¿cierto? Totalmente, que tenga todos los dígitos, y que no se vea como modificado, como raspado, etc. Ante cualquier duda, mejor abstenerse. ¿Por qué? Porque podríamos estar hablando de un vehículo que por algún motivo oscuro, ¿cierto?, trataron de modificar su identidad, ¿ya? Así que ojo ahí con los números de chasis, ojo ahí con meter la pata, ¿cierto?, y comprar un vehículo que en realidad no es lo que dice ser. Ahora vamos a hablar acerca de la horquilla y el brazo vascular.
La horquilla y el brazo basculante son elementos, ¿cierto?, que permiten, son elementos que permiten que la moto tenga suspensión. La horquilla son estos dos tubos que van por delante de la moto y llegan a la rueda y donde se mueve hacia adentro y hacia afuera, ¿cierto? Y el brazo basculante es la parte trasera, ¿cierto?, que sube y que baja y que permite hacer un movimiento también, ¿cierto?, hacia arriba y hacia abajo, pero en este caso para la rueda trasera. El caso anterior, rueda delantera, este caso, rueda trasera. Gracias a estas dos piezas es que la motocicleta puede absorber impactos. Hay motos que solo tienen suspensión adelante y atrás son rígidas, ¿ya? Pero claramente el confort de estos vehículos se ve afectado, ¿ya? En la mayoría de las motos siempre voy a tener un basculante trasero. Esto ayuda también a que la moto y la estructura de la moto soporte mejor el paso del tiempo y no se vea afectado por el continuo golpeteo, ¿cierto?, que vamos a tener en estos casos. Vamos a ver aquí. Ah, quería revisar si se había conectado a alguien, pero en este momento me encuentro solitario en esta plataforma, ¿ya? Bueno, yo sé que hay muchos de ustedes, ¿cierto?, que ven esto grabado porque no pueden conectarse a las 5 de la tarde, pero bueno, les mando un mensaje, o sea, les mando un saludo igual a todos, ¿ya? Entonces, estas horquillas, denme un segundo, que quieren. Quiero tomar unos apuntes. Bueno, sí. Entonces, estas horquillas, ¿cierto?, y este brazo basculante tienen elementos de suspensión, ¿ya? Entonces, estos elementos de suspensión permiten que yo pueda, uno, amortiguar, ¿cierto?, las irregularidades del camino, ¿cierto? Y además permiten que la moto no sufra tanto con los golpes. Pero más importante que esos dos es que esto permite que las ruedas estén el mayor tiempo posible en contacto con la carretera. Y eso sí que es importante, ¿ya? Más importante que cualquier otra cosa, permiten que las ruedas, dependiendo de las suspensiones que tengamos, ¿cierto?, puedan copiar el camino y no cuando hay un bache, ¡pum!, saltar así demasiado, ¿ya?, sino que amortiguar eso. Y para ello, utiliza para hacer toda esta gestión, para hacer toda la gestión de la horquilla basculante, perdón, para hacer toda la gestión de la horquilla y del brazo basculante, se necesita dos cosas en los dos casos. ¿Ya? Uno, un elemento elástico que es un resorte así, un fierro en forma de espiral, como la espiral de los cuadernos, ¿ya? Obviamente más grueso, más grande, pero de esa forma. Esa espiral que se comprime y se estira, ¿ya? Cuando paso por un bache, esto se comprime y luego se estira. Al comprimirse, absorbe la energía que levantaría a lo mejor la moto en un bache, ¿ya? ¿Qué pasa?
El problema es que cuando se comprime, después se estira, pues se comprime de nuevo y se estira, y se comprime de nuevo y se estira, y se comprime y se estira, y se comprime y se estira, y se comprime y se estira, etc. ¿Ya? Esta compresión y estiramiento continuo hace que la moto empiece a oscilar, o haría que la moto empezara a oscilar, y eso sería malo porque generaría que las ruedas en un momento tuvieran más adherencia y en otro momento menos adherencia. ¿Ya? Pero para eso existe la otra parte de este sistema que se llama amortiguación. ¿Ya? El espiral, ¿cierto? Da la suspensión y el amortiguador es como que fuera un bombín. Imagínense un bombín, igual que un bombín de estos que son como de bicicleta, pero portables, ¿cierto? Que son como un. Como una luma así que uno infla así, ¿cierto? Es muy parecido a un amortiguador, pero en vez de mover aire dentro de él, lo que hace es mover líquido. Y en vez de moverlo hacia afuera, lo mueve entre dos cámaras, ¿ya? Entonces, estos amortiguadores lo que hacen en el fondo es mover líquido para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, ¿cierto? O entre dos cámaras en realidad, ¿ya? Entre la cámara de abajo y la cámara de arriba, la cámara de abajo y la cámara de arriba, todo el rato. ¿Qué es lo que logra el amortiguador? Logra que la suspensión comprima, se estire y quede ahí, lista para recibir otro impacto, ¿ya? Lo que limita, lo que evita, es que la suspensión haga pum, 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 y que recién quede en la posición. ¿Ya? Muchos de estos amortiguadores, aparte de aceite, interiormente usan gas. ¿Ya? Pero no todos, algunos solamente. Lo más importante de acá es entender que todos. Que en todos aplica lo mismo, ¿ya? Un elemento elástico y un amortiguador que utiliza aceite para realizar esta gestión. ¿Qué es lo que se echa a perder acá? Precisamente la parte del aceite, ¿ya? La parte del aceite se vale de unos retenes para poder mantener el aceite en el lugar que tiene que estar. Y lo que trae este, lo que trae este, ¿cómo le dijera? Se me fue la idea, disculpe. Ah, ya. Lo que trae, el problema que se viene con esto y con estos retenes y con este aceite es que con el tiempo los retenes se van gastando y van perdiendo también sus propiedades, su elasticidad, ¿cierto? Su hermeticidad, etc. Los retenes son de goma, ¿ya? O de plástico, de goma, etcétera, son de materiales blanditos. Ese material, ¿cierto? Que es blandito, que es elástico, ¿cierto? Con el tiempo va perdiendo su efectividad, sobre todo se va a perder más rápido si es que la moto, por ejemplo, está todo sol, etcétera, ¿ya? Si es que no está bien cuidada, bien protegida, obviamente vamos a sufrir más, ¿ya? Entonces, para ello, nosotros necesitamos, para ello, nosotros necesitamos estar revisando visualmente nuestra motocicleta. Si yo tengo una pérdida o veo que de la suspensión está saliendo aceite, entonces debo realizar mantención a la suspensión, llevar el vehículo donde un técnico calificado, etc. ¿Ya? Las suspensiones necesitan mantenimiento, no, quizás no periódico, quizás no se desarma por kilometraje, a eso me refiero. Pero sí, cuando fallan, hay que repararlas, ¿ya? Es una pieza que se repara. Podría cambiarlas por unas nuevas completas también, claro que sí, pero obviamente va a ser mucho más caro y desde mi punto de vista, para la mayoría de los casos, no va a ser necesario. A no ser que nos choquen y nos doblen las, ¿cierto? Las, estas barras
de la horquilla, ¿ya? Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta yo? Porque la horquilla va a tener líquido en una parte, ¿ya? La horquilla va a tener líquido en una parte, va a estar mojada, va a estar sucia. A veces es tan poquito lo que sale que no alcanzan a verse gotas, pero sí se alcanza a ver como húmedo. Y en esa humedad se empieza a pegar la tierra. Es una humedad que aunque la moto esté al sol, no se seca. Si fuera agua, se secaría, ¿cierto? Y quedaría seca. Esto no, es una humedad, pero que no se seca fácilmente. Si yo le paso el dedo, me voy a dar cuenta que es aceitoso. Esto puede empezar muy lento, pero apenas empiece, aunque sea lento, usted tiene que ponerle atajo y no solo limpiar. Hay muchas veces que la gente limpia la suspensión y hasta ahí quedó y nunca más la arregló, ¿ya? Usted debe necesariamente, cuando empiece a pasar esto, pensar en llevar la moto a revisión, ¿cierto? Y que le hagan el mantenimiento adecuado a su sistema de horquillas o a las telescópicas, que se le llaman popularmente, ¿ya? Lo mismo en el eje trasero, ¿ya? El eje trasero es menos común, ¿cierto? Que empiece a filtrar, pero si empieza a filtrar, también hay que revisar, ¿ya? Entonces, mucho ojo con lo que vamos a con el mantenimiento que le vamos a dar a la moto. Si nosotros vemos que en las suspensiones delantera o trasera hay fuga de líquido, fuga de aceite, lo que debemos hacer es mantenimiento. Ya, obviamente, con una persona que sepa lo que está haciendo. Entonces, muy importante es que debemos siempre verificar que la amortiguación no tenga fugas de líquidos, porque al tener malo el sistema de amortiguación puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Muy, muy importante. El motor, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos, ¿ya? El motor, muy importante el motor. ¿Qué falla en nuestro motor? Lo voy a decir al tiro porque después yo estoy seguro que se me va a olvidar lo que les dije, lo que les ofrecí, ¿ya? Cuando yo tengo un motor, debo entender que es un conjunto de metales que se van moviendo alternadamente, que se rozan entre sí, ¿cierto? Y que en estricto rigor lo que va fallando en los motores es que se van gastando y que su desgaste es tal que empiezan a perder eficiencia, empiezan a perder potencia, empiezan a perder velocidad, si ustedes quieren llamarlo así. ¿Ya? Miren, este que está acá es un motor de cuatro tiempos. ¿Ya? Aquí yo tengo anillos. Fíjense que aquí tengo como unas rayitas en este pistón. Este pistón se mueve hacia abajo y hacia arriba muy, muy rápido. Cuando la moto está en ralentí, se mueve a 700 vueltas por minuto. Ralentí es la velocidad mínima que puede moverse este. Y cuando va rápido este pistón, en mi moto, por ejemplo, creo que llega como a 12.000 revoluciones. ¿Ya? Si mal no recuerdo, son 12.000 revoluciones. Imagínense, 12.000 vueltas de esto en un minuto. 12.000 vueltas de esto en un minuto. Eso quiere decir que el pistón se mueve para arriba y para abajo 24.000 veces en un minuto. 24.000 veces en un minuto. Cuando la moto va, ¡guau! Así, súper acelerada, ¿cierto? Este pistón va a hacer 12.000 viajes para abajo y 12.000 viajes para arriba. ¿Qué significa eso? Que aquí tiene unos anillos. Esos anillos se van a gastar. Y como se van a gastar, van a hacer que esta moto empiece a contaminar.
Porque el aceite que debería estar de aquí hacia abajo se empieza a pasar de aquí hacia arriba y se empieza a quemar y empieza a salir por la válvula de escape. Por lo tanto, si yo tengo esto aquí, lo que voy a necesitar siempre es una buena lubricación y obviamente mejor lubricación, ¿ya? Cuando yo me dé cuenta que el motor, por ejemplo, está humeando azul, es muy probable que aquí adentro yo tenga aceite, ¿ya? Y ese aceite puede llegar por aquí, por los anillos o por los retenes de válvula que están por aquí arriba, que aquí no los vemos, pero están por esta zona, ¿ya? Entonces, fallas del motor. Primero que todo, falla natural, con el tiempo, el kilometraje, con el uso, el desgaste. Falla no natural, en el fondo, que se quede sin aceite y que falte aceite para lubricar y que se eche a perder por falta de aceite. ¿Ya? Ahí tenemos un factor muy importante. Cuando un motor se echa a perder por falta de aceite, decimos que es, cuando un motor se echa a perder por falta de aceite, decimos que es que se fundió. ¿Por qué? Porque yo tengo dos piezas que están girando aquí. Esas piezas, ¿cierto?, van a tener aceite. Y ese aceite va a lubricar y va a hacer que las piezas no se dañen entre sí. Pero si yo tengo estas mismas piezas y las estoy girando y no llega suficiente aceite aquí, imagínense 12.000 vueltas en un minuto de esto así, 12.000 vueltas en un minuto y no hay suficiente aceite, lo que va a pasar es que va a haber tanta temperatura que esto se va a derretir y esto se va a derretir y va a morir. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante y lo bonito, queridos amigos. Bueno, bonito, si te pasa, no es tan bonito. ¿Ya? Entonces, muy importante entender que la falla de los motores es primero por el uso, después por falta de aceite, ¿ya? O falta de buen aceite, o falta de cambiar el aceite a tiempo. Y después, otra falla común es por exceso de temperatura. Si tú tienes un motor que usa agua y no tiene el agua suficiente o se echó a perder la bomba de agua, ese motor va a sufrir exceso de temperatura. Y también le puede pasar lo que les dije en el caso anterior, ¿ya? Se sobrecalienta. Cuando se sobrecalienta, ¿ya? El motor hay tanta temperatura que en un momento sufre algo que se llama agarrotamiento, que es como que el pistón, no hay suficiente espacio para el pistón que está tan caliente dentro del cilindro y como que se traba, por decirlo así. Y eso genera daños. Muchas veces queda un juego aquí entre la biela y bulón, que son de un metal bien duro, y el pistón, que es de un metal más blando, ¿ya? Entonces, estas bielas, bulones, pistones, etcétera, van a crear holguras, ¿ya? Y esas holguras a veces se traducen en que la moto, después que sufre un calentón, el motor queda sonando. Y a veces puede andar así por algún tiempo, ¿ya? Con algún ruido, cuando no son ruidos tan fuertes. Pero ¿cuál es el problema? Es que si yo lo sigo usando así, corro el riesgo de que se rompa más y que esos pedazos rompan más el motor, ¿ya? Por lo tanto, no es bueno que el vehículo circule en esas condiciones. Si yo tengo un ruido del motor, debo solucionarlo lo antes posible. ¿Ya?
Importante entonces, importantísimo, que este vehículo tenga su sistema de enfriamiento correcto, su lubricación correcta y que sepamos que después de mucho tiempo, aunque aunque hubiéramos cuidado muy bien el motor, después de un tiempo igual se va a echar a perder o después de muchos kilómetros. Lo normal, la verdad que los tiempos de las motos no los manejo tan bien, porque es bien variable el tema de las motos dependiendo del uso, el cuidado, etc. Pero les voy a dar una referencia en los autos, ¿ya? Un motor de auto, hace que un motor de auto dura, ¿ya? En perfectas condiciones, sin tener que abrirlo, entre 200 y 500 mil kilómetros. Los que duran menos, 200 mil kilómetros. Que no fueron, que el cuidado no fue tan bueno y el motor no es tan bueno tampoco. En su construcción, ¿verdad? Pero existen autos que han llegado al millón de kilómetros. Autos, vehículos, motores, ya me refiero a eso. Que han llegado al millón de kilómetros. Teniendo, ¿cierto? Algunas consideraciones. ¿Puede durar un vehículo muchísimo tiempo? Claro que sí, 10.000 kilómetros es mucho, mucho, mucho. Yo tengo un auto que es año 2007, ¿ya? Lo ocupo re poco ese. Pero ese auto, tiene como 270.000 kilómetros más o menos. Ya. Y ya ha sido reparado varias veces. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes de que yo lo tuviera no tuvo una muy buena vida. Ya yo no lo compré nuevo, entonces no tuvo una muy, muy buena vida. Cuando ese auto y ese kilometraje podría haber llegado sin necesidad de haberle abierto el motor. Ya. Y en esta oportunidad este vehículo se ha reparado varias veces. Entonces, ahí es la importancia de cuidar lo mejor posible el motor. ¿Ya? No significa ponerle los productos más caros. Significa fijarse y dentro de nuestras posibilidades hacer lo mejor posible, buscar información técnica, etc. ¿Ya? Entonces, hablando del motor, ahora, dice que los motores en las motocicletas hay dos tipos. Principalmente de dos tiempos y de cuatro tiempos. Sin embargo, es muy importante que yo les explique que los motores de dos tiempos prácticamente ya no se utilizan. Los motores de cuatro tiempos son los que van a ver en el 99.9% de las motos que andan en la calle hoy van a ser de cuatro tiempos. ¿Por qué? Porque los motores de dos tiempos contaminan mucho y ya no se fabrican para la calle. Inclusive hay marcas que literalmente ya no hacen motores de dos tiempos para motos, ¿ya? ¿Dónde podemos encontrar motores de dos tiempos todavía? De forma masiva, cortadora de pasto, ¿cierto? Motosierra, etc. Esas todavía, y si ustedes se fijan, lo echan a andar esa máquina, esa herramienta, y les sale un humito, ¿ya? Más o menos, pero les sale un humito. Dos tiempos y cuatro tiempos, ¿ya? Dos tiempos y cuatro tiempos. Cuando yo perdón. Cuando yo hablo de un motor de cuatro tiempos, estoy hablando de este tipo de motor. Cuando yo hablo de un motor de dos tiempos, estoy hablando de este tipo de motor. ¿Ya? Este es mucho más sencillo y es más potente que este que está acá. Pero este que es de dos tiempos contamina mucho más que este de este contamina más que este, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este naturalmente quema aceite y este naturalmente no quema aceite. Acá el aceite está de aquí para abajo. Esta aquí es la parte donde se hace el fuego, ¿cierto? Donde es la explosión, ¿ya? Esta parte
no hay, ¿cierto?, aceite. O si es que hay una cantidad ínfima. Y acá hay aceite y combustible siempre porque su principio de funcionamiento es así. Ahora, ¿por qué se llama de dos tiempos y por qué se llama de cuatro tiempos? Súper fácil. Este motor, cada vez que baja y sube, tiene una explosión. El motor baja, sube, explosión. Baja, sube, explosión. Baja, sube, explosión. Este baja, sube, baja, sube, explosión. Baja, sube, explosión. Entonces, este motor que está acá, cuando yo bajo y subo, hay una explosión siempre. Luego baja de nuevo y sube, explosión. Entonces, ¿cuántos viajes hace? Hace solamente dos viajes. Después, ¿cuántos viajes hace acá? Hace cuatro viajes. Baja, sube y hace cuatro viajes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque baja, sube, dos viajes, baja, sube, dos viajes más y ahí recién hay una explosión. Por eso se llama uno de dos tiempos y el otro se llama de cuatro tiempos. ¿Ya? Principalmente lo podríamos explicar de esa forma. Y este tiene unos elementos que se llaman válvulas, que son como unas puertas que se abren y cierran de forma independiente al pistón. En cambio, este tiene unas lumbreras, que lo que hace es que cuando el motor baja, se abre, entra aquí, ¿cierto? Aire, aceite y combustible. Va subiendo, comprime, explota, baja y cuando vuelve a entrar la otra porción, arrastra, ¿cierto? Los gases, hace como un barrido de los gases para este lado, ¿ya? Lo que hace que este motor también sea menos eficiente, ¿ya? Acá es como este motor de acá. Es más hermético, por decirlo así. ¿Ya? Igual este motor, puesto en una moto, funciona súper bien. O sea, es un motor que genera mucha potencia. Pero a la vez, este es un motor mucho más inquieto y este es un motor mucho más dócil. ¿Ya? Súper importante. Quiere decir eso que es más fácil de manejar este tipo de motor que este tipo de motor. ¿Ya? Normalmente cuando vemos videos de alguien que acelera una moto y ¡fua! La moto sale así súper rápido, es porque este tipo de moto. ¿Ya? No siempre, pero puede ser un denominador común para ese tipo de situación. ¿Ya? Sistema de lubricación. Dice que los motores de cuatro tiempos tienen un sistema de lubricación independiente. ¿Ya? Una bomba de aceite envía aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción. Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción refrigerada del motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor. ¿Ya? Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. Si yo tengo aceite, si yo tengo que cambiar el aceite, esos cambios de aceite se hacen dependiendo de lo que el fabricante diga. Si el fabricante me dice, tengo que... Si el fabricante me dice, tengo que cambiar el aceite cada 1.000 kilómetros se cambia. Si el fabricante me dice, tengo que cambiar el aceite cada 1.000 kilómetros, cada 10.000 kilómetros, se cambia cada 10.000 kilómetros, ¿ya? Y se utiliza el aceite que el fabricante recomienda, ¿ya? Por normativa y por grado. Si usted utiliza el aceite correcto, el vehículo o el motor le va a durar muchísimo más. Si usted utiliza cualquier aceite, le va a durar un tiempo no estandarizado, por decirlo así. A lo mejor le dura lo mismo, a lo mejor le dura más, a lo mejor le dura mucho menos, ¿ya? Entonces, siempre tratar de utilizar lubricante aprobado por el fabricante. No significa que sea la misma marca que el fabricante le diga. No significa que compre el lubricante de la marca.
Significa que el lubricante que usted compre debe ser de los requerimientos que el fabricante pide, que normalmente eso es principalmente la norma, que puede ser API, puede ser ASEA, y también el grado, por ejemplo, 530, 1040, 2050, etc. ¿Ya? Y bueno, lo que dice en el último punto es que en el motor de dos tiempos el aceite se mezcla con el combustible para funcionar y por eso es lo que yo le explicaba adelante, que es mucho más contaminante. Bien, aquí en esta imagen lo que vemos es que este motor toma el aceite desde el fondo, lo chupa, ¿cierto? Y se va para arriba, para arriba, para arriba. Y se va a todos los puntos donde hay roce. El aceite sale justo en las partes donde hay roce y luego cae por gravedad nuevamente hacia el fondo para juntarse, ¿cierto? Y para que también enfriarse un poco, ¿ya? Esto que está aquí es como un lavatorio que tuviera muy lleno de aceite por debajo del motor, que normalmente se le conoce como cárter, siempre en la parte baja del motor. Además, los cárters normalmente traen como unos disipadores de calor. Ya no es obligación, pero normalmente traen unos disipadores de calor o están construidos de aleación de aluminio que permite también una muy buena disipación del calor. ¿Ya? ¿De qué depende que suba el aceite? Depende de la bomba de aceite. Por lo tanto, en este sistema, ¿qué nos puede fallar? Nos puede fallar principalmente dos cosas. La primera y más sencilla es que el sistema no tenga aceite. Por algún motivo el aceite empezó a bajar, no nos dimos cuenta, ¿cierto? Y como no hay aceite, se va a prender la luz del aceite en el tablero para avisarnos que hay algún problema. Y si no nos damos cuenta a tiempo para detenerlo, el motor se va a fundir por falta de aceite. Y la otra falla que vamos a tener acá también es por falta de aceite, pero no porque le falte aceite en cantidad, sino porque la bomba de aceite está tratando de enviar aceite, ¿cierto?, hacia el resto del motor. Y este aceite que está enviando hacia el resto del motor lo está chupando, succionando a través de una bomba de aceite. ¿Ya? Esa bomba de aceite está chupando, 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 chupando y la está tirando alrededor, ¿cierto?, del motor a todas las partes donde se necesita. Ya normalmente estas bombas de aceite se accionan mediante un giro y ese giro lo saca del mismo motor. Los mecanismos de la bomba en algunos casos se pueden ir gastando, etcétera, y van haciendo que la presión de aceite vaya disminuyendo. Ya se puede medir la presión de aceite con algunos elementos especiales, por supuesto que sí, y con eso se puede saber si es que tenemos buena presión o si es que no tenemos tan buena presión, ¿ya? Entonces, muy importante saber que la presión de un motor está bien. Ahora, si la luz del aceite no se me prende y esa luz testigo está bien, no deberíamos tener problemas, ¿ya? Pero podemos tener estos dos tipos de fallas en el sistema de lubricación, que me falta aceite o que la bomba de aceite no esté funcionando bien. En ambos casos, ese motor no puede seguir andando. Hay que detenerlo y hay que solucionar el problema antes de hacerlo funcionar nuevamente. Si usted le echa aceite, ¿cierto? Y se apaga la luz, bacán, era aceite. Usted mide y no tenía aceite, ¿cierto? Le echa un poco de aceite, bacán. Si usted le echa aceite, pero la luz aún sigue prendiendo, significa que no es por un problema de aceite, sino más bien es un problema de presión de aceite. Tiene aceite, pero ese aceite no se está distribuyendo con la presión suficiente a todos los puntos del motor. ¿Ya? Queridos amigos, espero que
esto les haya servido, ¿ya? Espero que les haya servido y espero que les haya gustado también y que les vaya muy bien en su próxima evaluación. Como consejo, hagan muchos, 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 muchos tests, lo más que ustedes puedan, porque eso en combinación con ver las clases, ¿cierto? La grabación, etcétera, va a hacer que ustedes generen el conocimiento, el entendimiento, ¿cierto? Y la práctica necesaria para que les vaya bien en su próxima, ¿cierto? Evaluación municipal. Cuídense, que les vaya muy bien. Éxito para todos. Si me ven por ahí en algún momento, yo voy a estar muy feliz de conversar un ratito con ustedes de moto, de aventura, etcétera. Cuídense mucho. Nos vemos. Yo soy Ricardo Cornejo. Esto es Prácticas.cl. Y nos estamos viendo nuevamente mañana. Ya estuve solito hoy día, por eso no saludo a nadie. Así que les vaya bien. Chao, chao. Cuídense mucho. Un abrazo.